if I wanted to break, laugh it all off in your face, what would you do? What if I fell to the floor, couldn't tear this anymore? Vamos entonces, ahí está María también. Thank you.
the red elf. Yeah. It's different. Yes, it's more of a clay, but it's good for what we're doing. The trails stay together better. Uh-huh. Is the best place or this not? This is probably one of the best places that uh-huh. we've been. We do rides all over the United States and other countries, but this one's probably the best. Just because of the jungle, a lot of natural terrain. Yes. Very beautiful. And you visit another side in Argentina or not? The other places? Yes, we uh-huh. looked at other places, but this one kind of turned out had the most activities for our dealers so they could experience the fall. They want to fall is the best? Yes. Yes. You are from the United States? Correct. And the Polaris is from United States? Yes. Uh-huh. And do you introduce the Polaris in Argentina now? No. The folks we have here now are our distributors from all over the world. So they're from lots of countries. Uh-huh. So this will be just our international distributors and dealers. Can you talk to me about this? What's the name? Several products here. Some are ATVs, uh-huh. four-wheeler. And we have side-by-side units. The Razors and the Rangers. The Rangers are more of a utility type. The Razors are more of a sport type vehicle. Just a sport or you can use for the other things? You can use them for lots of things. Some are multiple passengers where you can haul 4 to 6 people in. Mm-hmm. But the products that we're showing here are all based off. Thank you and enjoy the stay in Argentina. De acuerdo a lo que ellos requerían, ¿no? Visitamos muchos lugares, en Banda, Esperanza, hasta la carretera aquí de Iguazú. Muchos lugares para ver qué es lo que ellos realmente buscaban. Uh-huh. Y era esto. Les hicimos varias propuestas y vinimos a ver el ejército, península, pero claro, península era un problema de accesibilidad. Sí. Con los vehículos, hay que entrar con camiones jaulas, algunos ser vehículos que están, no pueden transitar por la ruta, eran un montón de cosas, otros factores que también impedían poder hacerlo en península. Y surgió la oportunidad del ejército, y bueno, el ejército excelente, la predisposición, la atención, puertas abiertas, apoyo, continuo. ¿Por cuántos días estuvieron? Uno de que llueve, sale el sol, se volvían a cerrar los caminos, todo un trabajo siempre cuidando del impacto ambiental, no cortando nada que no estaba autorizado, ya que el ejército era muy estricto, teníamos que estar soldados al lado, continuamente, haciendo las cosas, siempre haciendo las cosas bien para no hacer daño a nada, ¿no? Bueno, y después vino el día 5, cuando vinieron dar equipo de Polaris, que son los que armaban las trillas como tenían que ser. Y desde ahí estamos acá metidos en la selva, trabajando desde las 6 de la mañana. Pero hoy ya termina el evento. Hoy se cierra anoche fue la cena en Aripuca. Ajá. Todos los pasajeros están alojados en el Oisuit, el Oisuit está bloqueado para ellos. Ajá. Y hoy cierran en el Iguazú Gran. Hoy el Iguazú Gran es la cena de cierre. ¿Y cuántas personas son aproximadamente? Son 190 personas. Y la verdad que aparte se ha aprendido muchísimo con ellos, ¿no? Porque hemos marcado y gracias a Dios tuvimos todo el equipo de Macuco el desafío de hacer las pruebas con ellos. ¡Qué grande! Y la voz de Catarata en exclusiva con María Verón. No, la verdad fue, es una experiencia increíble. Nosotros igual seguimos con ellos 3 días porque ahora empiezan desarmados, ya que ellos mismos arman los equipos de los cuartos en el momento que se bajaron. A todo eso también quiero agradecer mucho también a la Municipalidad de Iguazú, a la señora Liana, al señor Esteban, al señor intendente Sánchez, de que al comisario Fernández también, de la primera, que es excelente, que nos han dado un apoyo cuando hicimos ingresar los camiones, sacarlos, los inspectores municipales, todo, la verdad que todo, uh-huh. el ejército, sin palabras. De primera. Sí, realmente excelente todo. Y gracias a Dios nos acompañó el clima. La verdad, ¿no? Sí. Menos mal. La verdad, se hizo la presentación también en el Hoy Suite con respecto de luces, todo fue muy emocionante. Gracias, Graciela. No, por favor.